Puedan vivir libremente. Me parece terrorífico, desde luego, y estoy totalmente
a favor de campañas que existen para atacar ese tipo de situaciones de discriminación, hacer que se vean y que se comparen desde todo el mundo para acabar con discriminación, y la discriminación al final es para acabar con la discriminación de cualquier formidable, si no hay visibilidad, aquello que no se ve no se puede entender. Estás tiesa, no tienes que salir de la cama. Uy, no, de la cama, sí. De la cama, sí. Eso que me pongo, pero está por ahí. Esta que... Aquí vamos a ir a buscar a Cristi. ¿A quién? Sí, por la copa ya me voy ya. Y digo, este metro cuadrado es mi gente. Para las indígenas y los chacitos. Sí, no lo sé. Porque se suponía que había parado la cámara de él. ¿De aquí, Raúl? Sí, sí, sí. Sí, porque... Ese se ha muerto. ¿Y este se ha muerto? Sí, sí. Aquí todo el mundo cumplió ya, Sara. Sí. ¿Qué será, eh? Yo, ¿hasta qué hora? Bueno, ¿dónde? Sí, tenemos en YouTube 16 entrevistas. Sí, ¿habéis sacado? Vale. No, pues de las personas que sufren tanto. No. Esta me llama para un próximo sueño. Bueno, decía este carrete. Me quería ver. Muchas gracias, Carmen. Sacar un poco a la luz el tema de la enfermedad mental y demás que son un poco ocultos para la sociedad y que hay mucho desconocimiento y tal, por eso que nos ponemos y todo. Tía, voy a buscar a Cristi, que acaba de bajar en Atocha. Al final la han traído. ¿Tienes visto tu hermana? Sí, que se viene para acá. Ah, vale. Vale, así que bajo el Manolo a la por ella y subo. ¿Que me llevo esto?